Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen. Si es así, me confirman, si es que me están escuchando. Les cuento, vamos a hacer una revisión rápida. Les voy a explicar un ajuste al calendario que tuvimos. Tengo que ponerle silencio a mis notificaciones, perdón, si no se va a estar escuchando. Y tenemos. Ahí está. Aquí puedo ver todo. Ya soy así como el amo de esto. Es que ustedes no están para saberlo, pero tengo que tener varias ventanas abiertas. Me van diciendo si me escuchan. Ya vi quiénes están. Creo que ahí están. Vamos a ver si yo salgo. Ahí estoy. Hola. Bueno, pues vámonos rápido para no tardarnos tanto. Porque me voy a tardar un poquito. No, no tanto, pero sí un poquito. Para explicar algunas. Cómo lo estamos viendo. Cuáles son los conceptos actuales. Me gustaría dejar claro varias cosas. Una de ellas es que. Vamos a hacer un reajuste en dos temas que ahorita van a revisar ustedes y a ver, espero que me puedan seguir al respecto. Entonces, bueno, voy a explicar la estrategia de trabajo de mayo y junio. Espero que se vea. La estrategia de trabajo la vamos a hacer en tres distintos ámbitos. El primero es la capacitación, que será práctica teórica. Esta se va a llevar a cabo, como lo hemos venido haciendo, los miércoles y los sábados. Estas van a ser centradas específicamente en las actividades políticas al momento. Después tenemos los lunes, vamos a abrir uno que es teórico-ideológico, que tiene que ver con la agenda. Vamos a explicar cada semana un tema de agenda. Por ejemplo, la semana que entra vamos a explicar movilidad en general. El tema de la Ciudad de México en general. Me va a tocar explicar el tema de movilidad. Cuando sea un tema muy específico que aún no hemos desarrollado bien, vamos a invitar a alguien. Si se llega a abrir una nueva, digamos, si alguien nos va a dar un tema, por ejemplo, hace rato me estaba comentando Edson, déjenme revisar, aquí tengo el WhatsApp todavía abierto. Ah, miren. Este también suena. Silenciar. Aquí le ponemos silencio a todo esto. Ok. Y entonces me estaba comentando Edson el día de hoy que que con Fabricio nos pidió una propuesta de temas. Le dimos tres propuestas. Más o menos entiendo que van a ser de una hora. Vamos a ver en qué plataforma será. De la misma forma, estoy pensando que vamos a invitar a más personas. Por ejemplo, va a estar con nosotros esta Wendy, que ya algunas y algunos de ustedes la conocen, que ya está más enfocada en los temas de género. Y le vamos a pedir al doctor Armando Hernández que nos venga a platicar un poco de derecho electoral. Entonces van a ser temas aparte, pero eso se van a planear. Ahorita les digo cómo lo vamos a estar haciendo. Como no van a ser constantes ni regulares, no van a entrar en estas fechas. Entonces, capacitación tendríamos miércoles y sábados a las 5 de la tarde, que va a ser centrado en las actividades políticas al momento, y lunes teórico ideológico. Al mismo, en el segundo bloque, o la segunda chamba que vamos a empezar a hacer son los diagnósticos, el político externo y el político interno. Y la tercera va a ser las actividades políticas, que es la promoción del proyecto personal, la promoción personal y la del proyecto. Pero lo que quiero destacar aquí es que todas las actividades se van a trabajar de forma simultánea, es decir, no es un paso después de otro, sino al mismo tiempo lo vamos a estar haciendo. Ahorita lo voy a ir explicando. Vamos a ver. Muy bien. Como ustedes pueden ver, este es el cronograma de capacitación. Bueno, esta es la idea de capacitación.
Los días lunes, decía yo, vamos a ver conceptos teóricos elementales de la política, que va a ser, sí, vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto con el grupo de mujeres, como por ejemplo cómo funciona el sistema de partidos, etcétera, pero principalmente vamos a ver temas de agenda. Y los miércoles y sábados vamos a ver todo lo que tenga que ver con el trabajo político que ustedes están haciendo. Estamos hablando de que van a ser 12 sesiones de las actividades políticas, de la capacitación de actividades políticas, y 5 sesiones de las actividades teóricas. Para tenerlo más claro, recordemos, los días lunes vamos a ver actividades teóricas, los 5 lunes que este programa está pensado para terminar, digamos, el día 20 de junio. ¿Qué sucede si hay más cuarentena? Bueno, pues alargamos el programa, no tiene ningún problema. Al final, ahorita ustedes, como van a poder ver, se requiere se va a requerir trabajo constante y mucha cercanía, mucha comunicación. Lo que estoy planteando yo es que todo lo que hagamos vaya siempre acompañado de capacitación y facilitación para que ustedes lo puedan hacer. Y todo lo que hagan o dejen de hacer, pues será responsabilidad de cada quien. Ahorita voy a enfocarme un poquito más en esto. La capacitación es opcional, siempre va a ser opcional. La capacitación no tiene que ver con, si no la haces, perdón, si no la haces, tienes, pues, aquí no es la escuela. O sea, la capacitación simple y sencillamente la utilizo para mi trabajo político. Yo tengo la responsabilidad en el Distrito 7 de que salgan las cosas, junto con otro grupo de compañeros, por supuesto. Los grupos, ese grupo de compañeras y compañeros, tanto de que están en el Distrito 7, que tiene que ver con Milpalta y la parte de Tláhuac que nos toca, nos tenemos que responsabilizar de eso. Eso va a correr, eso no está a discusión. Ahí vamos a hacer las tareas, ahí vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Todo lo que tengamos que resolver. Ahí sí no va a haber discusión mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, en el caso de Iztacalco, en el caso del Distrito 8 en Tláhuac, en Tlalpan, en Cuauhtémoc, en donde estén, pues va a ser su opción, ¿no? Va a ser, si ustedes deciden llevar a cabo la capacitación y utilizar esta metodología que nosotros estamos proponiendo, creo que les va a dar buenos resultados, especialmente para aquellas personas que no han hecho suficiente trabajo político o que van empezando en esto. Entonces, yo lo que recomendaría es que se lo tomen, ahora sí que valga la expresión, religiosamente, a cumplir con todas las actividades que hay. Y por otro lado, quienes, los del Distrito 7, lo vamos a hacer. ¿Qué va a suceder? Bueno, por ejemplo, el día miércoles, el día de hoy, vamos a dejar dos tareas, que de hecho ya una ya la dejamos y la otra sería una nueva, ¿no? Vamos a dejar dos tareas. Si no la cumplen en algún lugar, si ustedes no la cumplen, por ejemplo, alguien de Xochimilco o de Cuauhtémoc o de Gustavo Madero, no cumplen con esa actividad, pues es bronca de cada quien. Yo no me voy a regresar a revisar eso, no me voy a regresar. O sea, ustedes lo cumplen, bien, avanza. No lo cumplen, ni modo. Donde sí voy a presionar, obviamente, va a ser en el Distrito 7. Ese es el que nos toca. Ese es como mi mayor responsabilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, quería hacer esa aclaración pertinente. Los días miércoles, los días sábados, repito, vamos a ver la capacitación referente a las actividades políticas que vamos a estar realizando. Se marca ahí mayo y junio. El día 18, el lunes 18, entonces empezaríamos con el primer tema, que sería el tema de movilidad. A la espera de lo de Fabricio, a la espera de hablar con Armando, a la espera de hablar con Wendy. Bueno, que ya he hablado con ellos y ya dijeron que sí. Ellos podrían ser los días martes, una hora. No creo que vaya a haber tareas, simple y sencillamente ven ustedes el programa, ven ustedes abren su YouTube. Entiendo también que pues las cuarentenas las vivimos distinto. Hay personas que están viviendo ahorita su cuarentena con una complicación tremenda, de que con una complicación tremenda de que pues no hay recursos suficientes para vivir y tienen que salir y tienen que andar y pues no hay chamba afuera, es complicado, pues yo me queda claro, o sea, eso es. Entonces
tampoco se trata así como de estar diciendo, ay, tú lo hiciste, tú no lo hiciste, y no, ¿sale? Entonces, cada quien vive su cuarentena como puede. También vamos a hacer el diagnóstico, y es parte de la capacitación que tenemos que estar haciendo. El diagnóstico se va a enfocar tanto en la parte externa como la parte interna. En la parte externa vamos a necesitar datos. Ya les he mostrado yo cómo hago los diagnósticos electorales. Estoy haciendo el diagnóstico electoral del Distrito 7 y lo voy haciendo muy clavado porque pues así soy yo y ya tengo mucha experiencia en hacerlo. Y a lo mejor pues puede resultar un poco tedioso cómo se hace esta parte del diagnóstico, ¿no? La historia política. ¿Qué significa esto de la historia política? La historia política tiene que ver con cómo se construye la política en el lugar donde ustedes están. Miren, vamos a suponer. Ya más o menos yo ya había puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero lo voy a repetir para reforzar la idea y para quienes no estaban. Cada demarcación por la que tú quieras competir o la que tú quieras participar tiene una historia política. Todas tienen una historia política. La historia política es quiénes son los líderes, quiénes han gobernado, quiénes han sido, por ejemplo, en el caso de Milpalta, quiénes han sido coordinadores de enlace territorial, quiénes son concejales, quiénes han sido presidentes de colonia. Para eso la historia política la podemos construir primero por colonia, por supuesto. Tengo que empezar por mi primer núcleo, la historia política de mi colonia. ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Quiénes participan en política? Estamos todavía en el cuadro izquierdo, en la parte del diagnóstico externo. ¿Quiénes hacen política? ¿Cómo se están moviendo? Etcétera. Dicen que está bajo el volumen. Voy a tratar de subirle, pero a ver, que me digan los demás si están bajo el volumen también, porfa. Porque aquí me marca que está al tope. Pero puede estar equivocado. Esta cosa luego se equivoca. ¿Sale? Bueno. Entonces decíamos, la historia política, ¿cómo se construye? La historia política puede ir hasta, por ejemplo, yo en mi colonia conocía la historia política de 20 años hacia la actualidad. Yo la conocía perfectamente, sabía quién era quién, sabía quiénes habían hecho qué. Y les voy a decir algo. Una de las formas como se evalúa mejor si alguien sabe o no de política y si conoce su historia. Esto es algo que no se comenta mucho, pero sí sucede. Por ejemplo, si alguien llega y te dice algo, alguien llega y te cuenta que está haciendo algo o que conoce a algunas personas, pues allí tú empiezas a evaluar, tú te empiezas a dar cuenta. Ya dicen que sí subió, ok. Me dicen de todos modos si me escuchan o no me escuchan, ¿sale? Entonces, desde ahí tú empiezas a evaluar. Ahí me dice Lalo por WhatsApp que sí se escucha bajito. A ver, voy a hacer una cosa más, a ver si puedo subir un poco el volumen. Espérenme. Ya se oye mejor, ok. Entonces, la historia política, conforme la vayamos construyendo, la vayamos entendiendo, por ejemplo, ahorita que bueno que veo que está ahí Lalo escuchándonos, nada más que ojalá podamos hacerlo en el chat porque me va a costar más trabajo estar viendo el WhatsApp al mismo tiempo y el chat lo tengo aquí. Y, bueno, una de las recomendaciones que siempre he hecho es que lo escuchen con audífonos. Si no están en una... Lo ideal sería que lo pusieran en su televisión y lo vean o con su computadora de escritorio que tiene mejor pantalla y pudieran verlo, pero pues, si no, pues si lo tienen que ver en el teléfono o en una tableta, les recomiendo que utilicen los audífonos para poder tener como que me escuchen mejor. Bueno, saludos a Diana Calderón allá en Tlalpan, a Juan Gutiérrez, a Alberto Aldana. Bueno. A Carmen, a Raúl López, a Iván Bravo, a Marta Adriana, a Iris Arana,
Gaby, a Sergio, a Nelly, que ya me platicó que está robándose un internet por ahí para podernos ver. Imagínense, ¿eh? Eso es bueno. Ok, entonces la historia política se construye investigando, no hay de otra, haciendo mucho chisme. Esa es la idea, qué tan chismosos somos, qué tanto platicamos. Para hacer política hay que chismear de lo lindo, ahí no hay más. Y pues somos expertos en el chisme, ¿no? Entonces es importante que vayamos entendiendo, pero que también la podamos plasmar, porque nuestra visión puede ser muy corta de esa historia política. Si nuestro diagnóstico no es correcto, pues no, obviamente nuestro trabajo no va a ser correcto. Entonces, la historia política, yo decía, la podemos construir. Lo primero es que la construyan en su colonia, que entiendan quiénes son los actores en su colonia, sobre todo para quienes van empezando en política. Como por ejemplo en el caso de Milpalta, pues Milpalta, por ejemplo, en el caso de San Salvador hay como 5 o 6 compañeras, compañeros que están aquí ahorita. Y puede ser que después veamos cuál es la historia que construyó, por ejemplo, Checo, y cuál es la historia que construyó Yuri, o cuál es la historia que construyó Lalo, ¿no? Cuál es la historia que construye cada quien para empezar a compararlas y tener una historia todo mundo, que tengamos claridad en Milpalta cuál es la historia en general. Me queda claro que hay quien le sabe más, hay quien tiene más tiempo. Por ejemplo, no está ahorita con nosotros Edgar, pero Edgar tiene muchísimo más tiempo. Él puede construir una mejor historia, nos puede ayudar a construir una mejor historia, porque conoce mucha gente. Entonces, a lo mejor yo me tengo que acercar a los Edgar en turno que yo conozca. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues ahorita en este momento no puedo invitarle un café. Entonces, pues yo le invito una videollamada, no hay de otra. Una charla por WhatsApp, etcétera. Al final vivimos, tampoco estamos tan aislados, ¿no? O aisladas. Estamos en una época pues ya de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la tecnología que nos permite estar enlazados. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero ser candidato a diputado? Ah, pues yo, o diputada. Pues entonces yo tengo que conocer la historia de mi distrito. Y si yo quiero la alcaldía, pues tengo que conocer la historia de la alcaldía. O sea, esto aquí yo lo pongo a hacer la historia política por colonia. Eso es necesario, muy necesario. Por ejemplo, si yo quiero ser diputado, pues yo tengo que construir la historia política de las colonias que comprenden mi distrito. Oye, pero son 30 colonias. Pues tengo que hacer la historia política de esas 30 colonias. Tengo que saber quiénes son los líderes. Y cuando hablo de la historia política, pues tiene que ver con quién puede ser mi aliado y quién puede ser mi adversario. Es así de simple. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede afectar? Y tengo que tener claridad en todo eso. No, entre más elementos yo conozca, entre más elementos yo tenga en mi cabeza y sobre todo en mi diagnóstico, porque al final yo voy a construir un equipo político. O sea, nadie va a ganar nada estando solo, sola, ¿no? Nadie. En la soledad nadie gana. Necesitas tener un equipo político y ese equipo político necesita también tener toda esta información. Tenemos que transparentar toda esta información. Entonces, si no la transparentamos, pues no va a dar. En el diagnóstico interno, también los datos. ¿Cuándo vamos a utilizar datos? Pues cuando yo ya haya participado. O sea, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Marta Adriana en Iztacalco, que actualmente es concejal. Ella participó como candidata a alcalde. Ella ya coordinó una campaña en 2016 para el constituyente y ella actualmente es concejal. Entonces ya, digamos, ha participado en 3 campañas. Pues ella tiene que hacer su diagnóstico de datos. Primero, los datos en general, que es en la parte externa, tiene que hacer todo su diagnóstico de datos. Quiénes están, cómo ganaron, cuántos votos tiene Incluso cuando, por eso también, cuando yo hago mi historia, empiezo a hacer relaciones. Si yo tengo mi historia y digo, a ver, ¿cómo fue, por ejemplo, que Octavio ganó? Eso es algo que yo todavía estoy descubriendo. Lo puedo ver en los datos, pero yo con los datos no me alcanza. No me alcanza para entender qué sucedió ahí. Entonces yo tengo que construir la historia política para sustentar los datos. En la parte interna veo mis datos y también empiezo a entender quién es mi primer círculo. ¿Cuál es el primer círculo? Pues básicamente es mi equipo político, mi familia, mis amigos, las personas más cercanas. Ese es como mi primer círculo. ¿Cuál es el segundo círculo? Los simpatizantes.
primer círculo y segundo círculo, al final, son votos. ¿Qué vamos a aspirar? A que el segundo círculo se ponga gordo, a que el segundo círculo tenga mucha gente, a que haya muchos simpatizantes por mi proyecto, por mi causa. Y también tengo que saber mis recursos. ¿Se acuerdan que la otra vez dijimos, tenemos que hacer un plan de trabajo y en ese plan de trabajo se hace con estos elementos, bla, bla, bla? Y entonces yo decía, si tenemos nosotros el FODA y lo hacemos luego el FODA, o sea, pues va a ser un FODA chafa, ¿no? Va a estar así porque yo no he hecho pues toda esta chamba, yo no he revisado toda esta chamba, ¿no? Lo he dejado al aire. ¿Y por qué lo he dejado al aire? Pues porque no tenemos metodología. Esa es la realidad. O sea, nuestra metodología pues todavía es como muy, muy, no sé cómo decirlo sin sonar mal. Pues digamos, todavía es muy amateur, tal cual. O sea, mi percepción política de muchas y de muchos de los que estamos aquí, pues nuestra es totalmente amateur. Entonces no hay que irnos con... y no tiene nada de malo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos conociendo cosas nuevas. En política, el que lo sabe todo no sirve, ¿eh? Eso es una realidad. O sea, hay quien sabe mucho, hay quien tiene mucha experiencia. Pues, por supuesto, y a esas personas te le pegas y intentas sacarle toda la experiencia que se pueda. Yo ahorita no traigo esa gráfica, pero yo les decía, en México en Comunión, nosotros tendríamos que tener tres círculos, ¿no? El equipo, los amigos y los aliados. Esos son los tres. El equipo es el primer círculo en donde nosotros tenemos claridad de quiénes son las personas con las que vamos a sacar esta bronca, tal cual. Los amigos son a los que principalmente les vamos a pedir el voto, por supuesto. Son los que van a ser probablemente nuestros representantes de casilla, pero no son el equipo político. Son personas que nos ayudan, pero no son el equipo político, no. Esas personas nos van a ayudar esas personas nos van a ayudar pues por tener una... pues por simpatía, porque les caemos bien, porque creen en nuestro proyecto, porque creen en nuestros valores, porque al final por eso. Entonces ahí están los amigos, ¿no? Los que nos van a prestar en algún momento autos para la movilización, nos van a ser nuestros representantes de casilla, nos van a ayudar con el voto con sus familias, etcétera, etcétera. Bueno, y el tercer círculo, decíamos, los aliados, son los que ya llegando al proceso, ya cuando yo llego a la elección, entonces empiezo a ver quiénes son, desde antes lo tengo que ver, pero quiénes son mis aliados. Entonces yo decía, en México en Comunión tendríamos que tener esos tres círculos para entender que cada quien se coloca donde quiere. Y esto va a pasar así. O sea, si yo voy y avanzo en estas capacitaciones y ustedes se van quedando, pues probablemente pasen a ser amigos o pasen a ser aliados, pero ya no equipo, porque así funciona. O sea, también una frase que yo siempre he dicho en política es, la lealtad se mide con trabajo. A ti habrá quien te diga, oye, yo soy muy leal y yo soy del equipo y me pongo la camiseta, pero eso se mide con trabajo. La lealtad siempre se va a medir con trabajo. Y al revés, si alguien llega y te cuenta, no, es que este ya está traicionando y ya se fue, pues sí, pero aquí su chamba la entrega a tiempo, aquí su chamba la entrega bien, es de las personas que más cumplen, de las personas más formales. Ah, entonces la lealtad se mide con trabajo. No se les olvide esto, la lealtad se mide con trabajo. Entonces, bueno, en el diagnóstico, si ustedes ven esto, esto nos puede ayudar, es cuando nosotros empecemos a resolver esto y el día 20 podríamos hacer un FODA ya, ahí sí ya. Cuando tengamos claridad en todo esto. Tengo los externos y los internos y entonces ya, digamos, ya tengo mucha más información, ¿sale? Bueno. Y las actividades políticas, que es el número 3. El número 3 que hablamos de actividades políticas dice, estarán enfocados en la cuarentena y las vías remotas. O sea, es decir, entendemos que ahorita no se puede hacer actividades políticas, no puedo hacer días del niño, no puedo hacer días de las madres, no puedo hacer nada de lo que normalmente hemos estado pensando hacer. Pero además les voy a decir algo, creo que ya se los había comentado. La neta, hasta que no haya vacuna, esto no va a cambiar. Y eso quién sabe cuándo vaya a pasar. Ya hay varios avances, por cierto, les recomiendo mucho que escuchen el programa del Explicador, así búsquenlo en YouTube, El Explicador. Es un programa prácticamente de audio, no es de videos, pues es de audio.
Les recomiendo mucho que lo escuchen. Y algo que me gusta mucho escucharlo porque me da esperanzas, ¿no? O sea, es un programa de divulgación científica. Él es biólogo y está platicando de esto. Y bueno, pues va dando algunas noticias. Parece que el tratamiento de Israel es de los más prometedores, de los más avanzados. Ha habido otros estudios que dicen que un alto porcentaje de las personas que se mueren por coronavirus es porque tienen deficiencia en vitamina D. Y entonces parece que la vitamina D, que se obtiene principalmente de los lácteos y otras, también la pueden comprar en las personas que tienen alto contenido en vitamina D no se mueren, ¿no? O sea, sí se enferman, pero no se mueren. Entonces parece que hay algo ahí. Pero hasta que todo eso pase, hasta que podamos resolver todo eso, parece que el paradigma político está cambiando. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es las reglas no escritas, la forma de, el estilo de, la cultura de. Por ejemplo, el paradigma hasta el momento ha sido que para hacer política tú tienes que salir a las calles, tú tienes que salir a tocar puertas y contactar a muchas personas, convencer a muchas personas y que esas personas voten por ti. Ese es más o menos el paradigma. Tiene muchas, no es un paradigma, no es solo eso, son muchísimas cosas. Es muchísimo más detallado. Pero ese ha sido el paradigma. Bueno, parece que el paradigma está cambiando. Y el paradigma creo que va a ser, y ese es precisamente por lo que hemos estado ahorita enfocándonos más en los temas de redes, va a ser totalmente virtual. Es decir, nos tenemos que volver buenos en redes sociales, tal cual. Si para mí las redes sociales han sido hasta el momento un entretenimiento, una forma de desaburrirme, para muchas personas que nos dedicamos a la política, tenemos que entender que nuestro nuevo paradigma va a estar enfocado en redes sociales. Yo siempre les he recomendado algo, y esto es neta: si tú no tienes la lana suficiente como para competirle, por ejemplo, a Morena, antes al PRD, al PRI, al PAN, si tú no tienes la lana suficiente, no puedes participar de la misma forma como ellos lo hacen. Es ilógico, es como querer jugar fútbol contra la selección de Brasil. Si ahorita armamos aquí entre los quienes estamos, ya hay 15 personas. Si armamos un partidito contra la selección de Brasil, pues obviamente nos van a golear 10, 20 a 0, o sea, sin duda. Pero a lo mejor si los metemos a hacer política, pues ahí les podemos ganar. Lo que quiero decir es, nuestra estrategia, la forma como podamos salir adelante, tiene que ver principalmente y sin duda con las redes sociales, ahorita en lo inmediato, y con hacer algo que las demás personas no hacen. Solo que les tengo una mala noticia. En ese sentido, del otro lado, sí están metidos en redes sociales. Es decir, si ustedes revisan, por ejemplo, el tema de con Morena y principalmente con Morena, PRI, PAN, sí están metidos en redes sociales. Pero de alguna forma no han llegado, en el caso del PRI y el PAN, no han sido exitosos. No han sido exitosos. Y además ellos tienen que ese es el cambio de modelo que estamos proponiendo, ellos tienen la idea de mandar mensajes masivos. O sea, como la estrategia de sobre todo del PAN y también en parte del PRI, es atacar al PG. Entonces ellos lo que están intentando es sobre él y a tumbarlo. Eso es lo que están intentando. No sé si les va a salir o no. Esa es otra discusión. Pero todo mundo está descuidando las microsociedades, las colonias. Y todo esto sí lo podemos ir viendo en redes. Por ejemplo, aquí en mi colonia, que es Viaducto Piedad, hay una página de Facebook que dejó de funcionar. La hacía un chavo, ¿no? Viaducto Piedad. Y ahí había muchas noticias de política. Y ya dejó de funcionar. Y yo me metía y me informaba, tanto en ese como en Twitter, me metía y me informaba y te decían cosas que estaban pasando. Oh, hubo un retén de esto. Pues eso es algo que se tiene que retomar. Eso es algo que tendrían que estar haciendo la gente. Eso es algo que tendríamos que estar viendo, cómo la gente se suscribe a estas páginas por colonia, en donde nosotros podamos estar dando información, ¿no? Oye, que van a pasar a sanitizar los edificios. Ayer me comentó mi concejala. Van a pasar a sanitizar los edificios. Ah, pues está muy bien. Pues eso debería estar en una página de Facebook, que haya gente de la colonia y que ahí se esté informando. Oye, que hubo una elección vecinal. Ah, pues ahí debería de informarse. Uh-huh.
esta parte la tienen bien descuidada. Y creo que es algo que nos va a dar a nosotros, nos puede dar a nosotros mucho éxito, porque es, al final son las microredes. Bueno, entonces las actividades políticas van a estar enfocadas en la cuarentena y las vías remotas. Se usarán distintas estrategias para hacer más eficientes nuestros mensajes. Tenemos que hacer videos, tenemos que hacer infografías, tenemos que hacer posteos, tenemos que volvernos buenos en redes sociales. Ese no hay de otra. O sea, ese es lo... ¿Qué redes sociales? Bueno, ahorita vamos a ver Facebook, YouTube y WhatsApp, pero si alguien cree... Yo, en términos políticos, yo no veo muy bueno todavía Instagram y Twitter. Bueno, Twitter es puro chisme y pura grilla y a mí me gusta estar en Twitter, pero luego me desespero. Pero es bueno para las noticias. Incluso sí valdría la pena que se abran una cuenta de Twitter y se suscriban a varios canales de noticias. Es muy bueno para estarte informando y luego estás viendo las tendencias y de qué está hablando la gente. Eso te ayuda mucho. El Twitter para eso sirve mucho. Porque como en Facebook tenemos a nuestros amigos o conocidos, o digamos, es un círculo de amigos de los amigos, etcétera, nos enteramos como de lo mismo y hablamos de lo mismo. Pero si tú en este momento entras a Twitter, lo voy a revisar. Si tú en este momento entras a Twitter y dices, a ver, vamos a ver qué está sucediendo en este momento. Lo voy a poner en la pantalla. Y me hablan de distintos temas, ¿no? Me dice, por ejemplo, el coronavirus. México anuncia el plan para volver a la nueva normalidad. Lord Montajes. ¿Quién es Lord Montajes? No tengo idea. Tengo que entrar a ver la noticia, ¿no? Están hablando de Benedetti. Supongo que es algún error porque no creo que haya un jugador que se llame Benedetti. No lo sé. Consejo de Salubridad aprueba 4 acuerdos para la reactivación progresiva. Es decir, la gente en este momento está hablando de eso. Pero aquí, me voy a meter aquí. Aquí están los... Estos son lo que se le conoce como los trending topics. Ah, pues sí, es esto. Es precisamente esto. La gente está hablando de la FIFA. Probablemente no nos interese. Pero del IMSS, de la Liga MX, probablemente no nos interese. Nuevo grupo modelo. No, dice no. Grupo modelo no ha reanudado su producción de cerveza. Ah, pues está bien. Pues ni modo. Para los que chupan, ni modo. Y luego nos dice, regreso a nueva normalidad contará de estas 3 fases. Es decir, más o menos está hablando de lo mismo. Estas son las tendencias. Esto es de lo que se está hablando en... Y tú ahí lo puedes configurar y decir, a ver, yo quiero saber de qué se está hablando. Y tú le puedes poner por mundo, etcétera. Por eso sirve mucho el tema del Twitter. Bueno, ya lo voy a cerrar. Esto nos lo tiene que explicar Julio, cómo funciona el Twitter, ¿no? Y que nos haga ¿cómo le podemos sacar jugo? Pero, insisto, nos vamos a enfocar principalmente en estas tres. En Facebook, YouTube y WhatsApp. Para Facebook ya sabemos qué tipo de publicaciones son. Podemos hacer infografías, podemos hacer posteos de letras, aunque nos daban ahí algunos tips Julio en la sesión pasada. Y podemos hacer posteos también de videos. YouTube es el... Ahorita esta transmisión es por YouTube. YouTube es el especialista en videos, es la red especialista en videos. Realmente ahí lo que se hace es que mandas un mensaje muy abierto. Entonces probablemente todo lo que sea México en Comunión y el proyecto en general, quiero destacar esto, podamos ponerlo en YouTube. ¿Qué sucede? México en Comunión va a hablar en sus redes de generalidades, así va a ser. Y de particularidades en cada página que ustedes controlen. Yo controlo la página de Milpalta. Ah, pues ahí voy a hablar específicamente de los temas de Milpalta. Oye, que yo controlo la página de Iztacalco. Ah, pues ahí voy a hablar de los temas de Iztacalco, etc. Bueno. Y el WhatsApp, pues como medio de difusión especial. Es decir, tenemos que empezar a traer algunas bases de datos en donde yo diga, cuando yo quiera enviarle un mensaje a estas personas para que vengan a un evento del Día del Niño, cuando eso pase, utilizo WhatsApp. Y entonces ya tengo lista ya tengo preparada mi lista de difusión y ya sé a qué personas se los voy a enviar. O que les quiero informar de que, por ejemplo, hay noticias, por ejemplo, ¿quiénes son padres de familia? ¿No? Yo hago mi lista y tengo claridad en mi lista quiénes son padres y madres de familia. Y esas personas pues ahorita están muy interesadas en la noticia que dijeron hace rato, o esta Claudia, que las clases van a reanudarse hasta agosto. Entonces, por ejemplo, yo soy papá, digo, ay, en la torre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tengo 2 niñas,
y los dos chambeamos. Es decir, nosotros salimos en junio, julio, y mis hijas, ¿qué onda? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, en el caso de que viéramos nosotros que sí tiene utilidad el caso del Instagram y el Twitter, nos metemos. Pero si no, nos vamos con estas tres. No sé si haya dudas hasta aquí. Si no, voy a avanzar a la siguiente. Julio nos estuvo platicando un poco cómo funcionan las redes, pero hay que alimentarlas. Si nos regresamos al calendario que habíamos visto, les quiero proponer este... Vamos a ver. Aquí está el calendario. ¿Qué es lo que les quiero proponer? Bueno, nosotros vamos a tener estas capacitaciones. Yo quiero proponerles que hasta el día 30 nos pongamos de fecha límite para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto. Que hasta el día 30 nos pongamos como límite para tener listos nuestros materiales de difusión en cada una de las alcaldías o demarcaciones que estamos aquí. Es decir, desde esta sesión de hoy hasta el día 30 estaríamos trabajando. Una de las rutas que traemos es la construcción de mensajes. ¿Qué mensajes vamos a construir? ¿Qué es lo que yo quiero que sea la agenda? Vamos a tener, insisto, dos agendas. La agenda de mi demarcación y la agenda de México en Comunión en general. Pero no pueden ser grandes, no tienen por qué ser grandes, no vamos a hablar de todo, no vamos a hablar de, oye, de que si el COVID y que si el precio del petróleo, no, tenemos que escoger tres temas, cada una y cada uno de ustedes en su demarcación escoja tres temas que en el cual van a ser, van a dominar esos tres temas. México en Comunión tendrá una agenda más o menos. La agenda hasta el momento va como de 9, 10 temas. Hay que trabajarla. Y para eso es la idea que tengamos las sesiones aquí, para que yo las pueda. O sea, vemos un tema, se las explico, pero eso responde, la de los lunes, pero eso responde a una agenda mucho más grande. Actualmente la agenda solamente está, digamos, en ideas, algunas están más avanzadas. Por ejemplo, falta la agenda de mujeres. ¿No? La agenda de mujeres. A lo mejor las mujeres de este grupo, o algunas, o las que han estado en el grupo de capacitación con mujeres, dicen, vamos a hacer una agenda de... Vamos a meter en mi agenda personal también la agenda de mujeres. Es perfectamente válido. Por ejemplo, Marta Adriana me ha dicho, a mí me preocupa mucho el tema de la violencia contra las mujeres en Iztacalco. Ah, pues está bien. Me parece muy bien. Pero a lo mejor Diana dice... A mí lo que me interesa son las cooperativas. Ah, pues, muy bien. O sea, cada quien va a tener una agenda propia. Y aparte, la agenda general. Dentro de la agenda general, por supuesto, está el tema de mujeres. Ese es importante, es de los más importantes. Junto con los otros que hay. Pero de los más importantes es el de mujeres. Entonces, pues sí será parte de toda la agenda de México en Común. De ahí, pues también tú vas a hacer... sí vas a compartir todo lo que estemos soltando en la página principal... Porque te sirve, porque le da vida a tus páginas, pero también vas a construir lo propio y te vas a enfocar más en lo propio. Ahora, si de esos 10 temas que tenemos, sustentabilidad, movilidad, economía social y solidaria, mujeres, si de esos 10 temas, que seguridad, de esos 10 temas que trae, pueblos y barrios originarios, si de esos 10 temas algunos te están haciendo sentido, pues los incorporas a tu agenda. También los incorporas a tu agenda. Entonces todo lo que estemos produciendo, pues te va a ayudar. Y si hay cosas que ustedes producen y nos sirven, pues las vamos a tomar también. Lo ideal sería que la agenda la construyamos, obviamente, entre todo mundo. Porque si tú construyes algo y ese algo... por ejemplo, si yo hago la agenda, si yo me dedico solito, yo hago la agenda y les digo, miren, esta es la agenda, pues ustedes van a decir, ah, pues está chida, pues está bien, ya, ¿no? Ya, pues órale, pues esa es la agenda, pero no la van a defender. Si se construyen colectivos, si entre más personas estén involucradas dentro de los proyectos en general y especialmente de los proyectos políticos,
pues tendríamos nosotros que le daríamos una mejor defensa, ¿no? Ahí pregunta a Diana que si le pueden pasar los días en que sesionan los grupos de mujeres para integrarse. Entonces, ahorita, si gustan, ¿qué hacemos? Ahorita lo resolvemos. Ahorita resolvemos ese tema. Bueno. Entonces, tenemos hasta el día 30 para construcción de mensajes. Del 1 al 20 estaríamos lanzando la primera parte de nuestra... lo que vayamos a soltar en redes. Ahí nos vamos a poner metas, vamos a decir, vamos a hacer 4 videos, vamos a hacer 4 4 info. Los videos se pueden hacer muy sencillos. No tienes por qué hacer grandes videos. Los videos se pueden editar, incluso hay programas gratuitos, creo que ya hay hasta programas para celular. Obviamente, entre más horas le metas, entre más cariño le metas al asunto, pues miren, yo les voy a decir algo. Cuando empezó todo el tema del internet, el internet en general, que fue más o menos en México, el boom empezó en el año 2001-2002 del internet. Yo recuerdo perfectamente que pues quienes teníamos computadora ahí por 1999-2000, y tuvimos internet, pues era una cosa lenta y que nos dejaba checar el correo y un chat, y pues no había redes sociales, videos era imposible con esas velocidades. Entonces era un internet muy distinto, el internet 1.0, vale. En esas fechas la gente mayor de 40 años no le entraba al internet. Es decir, era como algo alejado, algo raro. Después el internet se fue volviendo más fácil, se fue volviendo más dinámico, se fue volviendo más, más personal, más intuitivo. Surgieron las redes sociales. Y ahora tenemos adultos mayores, ahora tenemos a todo mundo interactuando en redes sociales. Entonces, si alguna o alguno de ustedes dicen, es que a mí me cuesta trabajo, ese es un bloqueo mental. Ese es un bloqueo mental. O sea, yo también hice tarea con máquina de escribir, como muchas y muchos de ustedes. Yo utilicé discos de vinil, bueno, todavía tengo. Utilicé cintas, cassettes. No me pregunten cómo organizábamos las elecciones en aquel entonces. O sea, en el yo recuerdo la elección del 2000. Pues la elección del 2000, toda la estructura electoral la hacíamos en tarjetas. Y todo era en papel. Prácticamente los nombramientos, pues sí teníamos una computadora y ahí hacíamos los nombramientos, pero no es como ahora, no, nada que ver. O sea, y los diagnósticos electorales eran muy distintos. Entonces, una capacitación, yo di capacitaciones con transparencias y pues como siempre, con pizarrón, ¿no? Pues todo esto no existía y nos adaptamos. Porque también en política pues, y en la vida en general. Ahora sí que a lo mejor algunos de ustedes no creen mucho en Darwin, pero pues yo sí. Y lo que te dice es de adaptación. Hay que adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, me regreso al tema que traíamos. Para construir nuestro mensaje, ya lo habíamos visto. Para construir nuestro mensaje nosotros tenemos que tener claridad sobre qué cosas nos indignan. ¿Qué es lo que te indigna? ¿No? Decíamos, ahí se me está moviendo. Entonces, ¿qué clase de valores me caracterizan? Vamos a hacer un ejercicio. Voy a poner 4 personas. Quiero que piensen en esas personas. Y me regreso al tema. La primera es Malala. El segundo es Gandhi. La tercera es Angela Merkel. Y el cuarto es el presidente. Presidente de la República, AMLO. Quiero que piensen en qué valores proyectan estas personas, las que conozcan. A lo mejor no conocen a Malala, a lo mejor no conocen mucho de Gandhi, pero algo deben conocer, por supuesto. A lo mejor no conocen bien a Angela Merkel, esa podría ser la más difícil, y a AMLO. Estamos hablando de valores, no de disvalores, porque a lo mejor algunos de ustedes o algunas son medio pejefóbicos, lo puedo entender. Hay mucha gente así. Yo les recomendaría que se quiten estas cargas emocionales cuando hagamos análisis político. Tratemos de ser lo más fríos, frías que se pueda para hacer análisis político. Entonces, tenemos el caso de Malala, Gandhi, Angela Merkel y AMLO.
Y decíamos nosotros, en aquello que nos indigna, y hacíamos una metodología y dejamos una tarea, que es, a ver, voy a tratar de decirle que no se mueva, esperen, ¿sí? No se muevan todavía. Es que esa diapositiva se me está automoviendo. Aquello que nos indigna tiene que ver con el qué tipo de persona soy. Está el discurso que se nos ha enseñado en casa y el discurso que yo lo que yo soy. Por eso se llama quién soy, la actividad. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? Utilicé estos ejemplos de Malala, Gandhi, Angela Merkel y el presidente porque una característica que tienen es que tienen los valores como algo que puedes notar rápido. Y es algo que hace que sean personas populares. Las cuatro son personas populares. Es decir, las cuatro personas tienen muchos seguidores. Influyen. Y esto tiene que ver específicamente con sus valores. Podrás decirme, oye, pero Gandhi no era tan pacifista como tú crees. Y sí, ese es otro rollo. Oye, es que el peje puro choro, pero la verdad es que ni es... Sí. Sí, todo eso podemos discutirlo. Uh-huh. Todo eso podríamos tener ahí algunas reservas al respecto. Ok. Sin embargo, pues tampoco vas a negar, por ejemplo, que el caso del PG tiene 30 millones de votos. Sacó 30 millones de votos. Ninguna persona en la historia de México había sacado 30 millones de votos. Claro, antes era menos población. Pero si tú revisas el porcentaje, pues el porcentaje es muy alto. El nivel de aceptación es muy alto. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos el caso de Malala, pues de Malala tienes muy claro sus valores. Dices, pues es una chica que está en favor de la educación. Entonces, sus valores pues son el conocimiento, el crecimiento, el desarrollo. ¿Y de quién? De las mujeres. Porque el caso de Malala, pues, tenía que ver, o sea, el activismo de Malala. Malala no es una política, no es una persona que aspira al poder, pero es una activista. Es decir, tiene una causa y lucha por ella. Y es muy respetada porque, ¿por qué? Porque se le reconoce dentro de prácticamente todo el mundo, prácticamente Malala es una figura mundial, sus valores, ¿no? Que luchó porque las mujeres pudieran acceder a la educación en su país. Entonces, ¿y se lo crees? ¿Se lo crees? Entonces, ¿eso la vuelve popular? Sí. ¿Quién seguía? Pues Gandhi, ¿no? Gandhi desde el pacifismo. A Gandhi lo entendemos como una persona pacifista. Y es algo que lo caracterizó. La no violencia, la resistencia civil, etc. Angela Merkel es distinto. Porque también depende de la sociedad, son los valores. Por ejemplo, el caso de Angela Merkel. En Alemania normalmente, no sé si han visto la serie de Dark. Si no ven en Netflix ahorita en cuarentena, se van a divertir. Nada más que se la tienen que ver con mapa, porque estos alemanes piensan que, o sea, es así como, ustedes porque son tontos y tienen cerebros pequeños, pero nosotros tenemos cerebros súper desarrollados, porque pues aquí es la cuna de toda la filosofía moderna, ¿no? O digamos, de la segunda etapa. No son los griegos tuvieron grandes filósofos, pero los alemanes también, y muy racionalistas, ¿no? Hegel, Heidegger, Nietzsche, desde luego Marx, todos ellos construyeron el pensamiento alemán. Y con todo y ese super racionalismo que les caracteriza a los alemanes, con todo y eso se les metió Hitler. Con todo y eso hubo alguien que les dijo algo que no tenía mucho sentido racional, pero sí emocional. Y se les metió. Bueno, Angela Merkel ha apelado mucho, por ejemplo, a los temas de empleo.
Para ella es así. Ella es la presidenta del empleo. De hecho, un país se mide por su empleo. Si un país no tiene empleo, pues, o sea, a lo mejor dice el PG, ya no vamos a medir el PIB. No, pero tienes que medir empleo. También no midas el PIB, mide empleo. Oye, es que el PIB solo mide ganancias. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y hay quien las acapara así. Pues mide empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, ella se propuso mucho ser la presidenta del empleo. Y ella siempre ha puesto especial énfasis en que el empleo lo cura todo. Esa es una frase de los griegos, pero ella la retoma. El empleo lo cura todo. El empleo cura la depresión, el empleo cura enfermedad, el empleo cura pobreza, el empleo lo cura todo. Y el empleo cura nuestra economía, dice ella. Y dentro de la sociedad alemana, pues sí, hace sentido. Y por eso se vuelve muy popular. Y el presidente lo que hace es montarse. Históricamente, algún día haremos un análisis de discurso de cómo López Obrador llegó al poder, porque es fascinante el tema del discurso, desde el análisis, qué fue lo que hizo, ¿no? Qué es lo que él construyó. Y él construye sustentado en una base ideológica. ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad? Hay cosas con las que no te puedes meter en nuestra sociedad. Esto hay que entenderlo. Hay cosas con las que no te puedes meter. O sea, tú no te puedes meter, por ejemplo, con Pemex. O sea, Pemex es así sagrado y el que se le ocurra decir hay que vender Pemex, ningún político puede decir hay que vender Pemex. Aunque fuera necesario, aunque fuera lo más correcto, no lo puedes decir. Ningún político puede decir, por ejemplo, vamos a cobrar cuotas en la UNAM porque te metes en un problema. O, no te puedes meter con la Virgen de Guadalupe. O sea, hay cosas con las que no te puedes meter. No te puedes meter con eso. Entonces, como no te puedes meter con eso, así hay cosas con las que te puedes meter o con las que puedes hacer juego. Si ustedes revisan, Andrés Manuel no es un izquierdoso comunista, no es de formación marxista. Andrés Manuel es de formación priista. Él siempre ha sido de la ideología del PRI, tal cual. Entonces el presidente sustentó toda su campaña en ciertos valores del nacionalismo revolucionario con el cual nos han educado en la primaria desde niños. ¿Cuáles son los héroes de Andrés Manuel? Pues los héroes de la patria. Lázaro Cárdenas. Pues ¿quién puede hablar mal de Lázaro Cárdenas? ¿Quién se puede meter? Oye, pero Lázaro Cárdenas apoyó el fraude. Sí, pero ese es otro tema. En general, Lázaro Cárdenas pues es bueno, es del grupo de los buenos. Hagan de cuenta, así nuestra sociedad así está pensada, así piensa, buenos y malos. Ya cuando eres más maduro, una persona más madura, pues entiendes que pues no hay buenos y malos. O sea, es todo parte de un sinfín de cosas, de opiniones, de formaciones, de formas de ver el mundo, de cómo me educaron, de mis creencias incluso religiosas, de mis creencias económicas. En general, ahí ya tú empiezas a ver las cosas distinto, pero para el gran bloque de la población hay buenos y hay malos. El populismo, que es una forma de comunicarse, es una forma de hacer política, le habla a la gente y divide el mundo entre buenos y malos. Siempre, todos los populistas, el que me digan, tú ves a Trump, buenos y malos. ¿Quiénes son los malos? Los mexicanos, los chinos. Esos son los malos, los que se llevan el empleo de Estados Unidos. Esos son los malos. Tú ves a Bolsonaro, lo mismo. Tú ves a Andrés Manuel, igual. A Hugo Chávez, también. Siempre debe haber, en el discurso populista se construye el malo. Pero también tiene que ver con los valores de la gente. A la gente sí le hace sentido construir buenos contra malos a un gran sector de la población. Aunque eso va cambiando. También una de las cosas que tenemos que aprender es entender tendencias. Por ejemplo, la compra del voto. Siempre que me dicen, no, sí, comprar voto, pues es que la compra de voto y nunca va a acabar la compra de voto. Y la gente me dice, ¿qué me vas a dar? Y no sé qué. No construyan con esas personas. No tiene sentido. Miren, hace rato precisamente estaba en Facebook, estaba viendo una publicación de Milpalta y hay muy fuertes críticas al alcalde porque aventó un programa social para dar despensas en este momento. Y hay muchas críticas.
no les gusta a la gente este programa. No les gusta porque dicen que no les están dando a todas las familias, que si en una casa viven más de dos o tres familias, solo les dan a uno. Algunos otros dicen lo contrario, pero bueno, ese es otro tema. Pero en general la gente, o sea, si tú les das a una persona uno, te pide dos, y si le das dos, te pide tres, y así consecutivamente. Es un barril sin fondo. Antes no se compraban los votos, antes no era un tema de comprar votos, antes ganabas tú las elecciones y ya. Es más, Morena no compró votos prácticamente. Probablemente lo hayan hecho algunos líderes en lugares donde la elección estuvo muy cerrada. En 2015, por ejemplo, Morena compró en algunos lugares y si localizamos que estaban comprando votos. Pero, por ejemplo, López Obrador no compró votos. No tuvo necesidad de comprar votos. ¿Y cómo se construye un López Obrador? Pues entendiendo el tema de los valores. Cuando entiendo lo que soy, cuando entiendo lo que me indigna, es cuando entiendo lo que soy, cuando entiendo lo que me indigna, es lo que yo puedo proyectar. A ver, dice Alberto Aldana, dice, todos ellos son líderes y tienen ideales socialistas, pero ¿cuáles ellos? Ya me perdí. A ver si nos puedes decir quiénes. Porque, por ejemplo, Madero no era socialista. Es más, Juárez no era socialista, no existía el socialismo. Cárdenas sí. Cárdenas sí estaba fuertemente influenciado por el pensamiento marxista. De hecho, Cárdenas, hay fotos de él con Mao Zedong, que era el presidente de China en ese momento, y el líder del Partido Comunista. Ellos sí. Los Cárdenas sí eran más cercanos al pensamiento socialista, vamos a llamarle así, ¿no? Les hacía sentido. Por eso privatizaron el petróleo, por eso había grandes, las paraestatales empezaron a ser fuertes y producir interno. Los sexenios realmente es una adaptación del plan quinquenal que viene de Rusia. Es decir, ellos sí. Pero Juárez pues no existía. O sea, cuando Juárez estaba gobernando, pues Marx estaba escribiendo sus obras, más o menos son contemporáneos. Entonces, pues la verdad no existía el socialismo. Había otro tipo de socialismos, pero no, Juárez no estaba en esa ruta. Juárez estaba en una ruta de construir república. Y Madero no. Madero más bien era también... Pues era un poco más como los panistas, podríamos decirlo, ¿no? Aunque creía también en los espíritus. No voy a criticar eso ahorita, es otro tema. Pero a ver si nos puedes decir, Alberto, ¿de quién hablas? De todos ellos son líderes y tienen ideales socialistas. A ver, nos puedes decir quién. Regresando al tema del presidente. Entonces, el presidente lo que hace es que con sus valores hace espejo. Tú te puedes reflejar. La gente cree que hay una minoría rapaz, una minoría que se los friega y que todos los días, por eso tú no sales de pobre. ¿Y quién es esa minoría? Principalmente el mal gobierno. El mal gobierno. Esos que están ahí, esos son los que te están robando. Porque roban mucho. Y por eso no le llega el dinero, no le llegan los beneficios a la gente. Entonces, mucha gente ya lo cree. Mucha gente piensa que es cierto. ¿Y qué es lo que hace? Se espejean con el peje. Se espejearon con él. El peje de los 30 millones de votos que tiene, más o menos, 15 son pejistas. Los otros 15 fue a ver qué pasa. Nosotros 15 fue, ya estamos hartos de Peña, ya estamos... Pero de todos modos, si revisamos la historia de los presidentes, siempre hubo algo, y de las candidaturas que ganan, siempre hay algo que te hace sentido. O sea, por ejemplo, Octavio gana en Milpalta porque lo ven como uno, como dicen, decían, como uno de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, en su momento Peña gana porque se sentía que había mucha incompetencia con los gobiernos panistas. Los gobiernos panistas primero con Fox y luego con Calderón. Todavía no entiendo bien por qué ganó Calderón. Creo que Calderón gana más por el voto antipeje que propiamente por él. Calderón no tenía como mucho talento para eso. No era muy buen candidato, que digamos. Era un buen político, pero no buen candidato. Era mejor candidato el peje, por supuesto. Pero después fracasa el país y entonces se plantea a la gente que regrese el PRI, porque el PRI sí sabía gobernar. Desde eso hasta frases más nefastas como el PRI robaba pero repartía, en fin, ¿no? Y veían en Peña un priista de los antiguos, tipo López Mateos, ¿no? Un priista de estos bien, bien modositos, pues todo un dandy, ¿no? Era Peña, siempre de corbata, hasta la forma de caminar, sus gestos. O sea, era un tipo pues muy priista. O sea, ahí sí no había duda. No había duda de que era un priista.
Entonces, mucha gente votó por Peña precisamente porque sus valores en el rollo de que, pues está bien que robes, pero sí reparte, o está bien que seas corrupto, pero déjalo aquí, o gobierna bien, o métele paz, que ya no haya narco, todo eso. Todo ese rollito que en su cabeza hace sentido. Mucha gente cree que hay que negociar con el narcotráfico. Muchísima gente que conozco dicen, es que hay que negociar con el narcotráfico. Yo siempre he dicho, no hay que negociar, hay que legalizar y ya. O sea, más bien a todos les pones reglas. Y así la droga no llega a los niños. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que mucha gente sí le hace sentido. Entonces, te espejeas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que estar haciendo? Encontrarse. ¿Y cómo se van a encontrar? Pues sabiendo quién soy. Para poder construir mi mensaje político. ¿Qué es lo que le indigna al peje? Al peje le indigna que haya funcionarios que cobren mucho, que se manchen, que... Esa no es la raíz del problema. Esa no es la raíz del... O sea, México no está mal porque haya un gobierno que sean tranzas. Eso es mentira. México, el problema es que hay mucha gente que es tranza. El problema no es que el gobierno sea corrupto, sino que hay mucha gente que es corrupta. El gobierno es reflejo de la sociedad. Pero a la sociedad le gusta culpar a alguien. Y en este caso Andrés Manuel también lo cree. Porque lo dice de neta. Es que el gobierno, es que dilapidan mucho dinero, es que todo ese rollo que él dice, hay cosas que le crees, hay cosas que no le crees. Pero las cosas que le crees tiene que ver porque tú dices, pues sí lo siente, como levantarse a las 6 de la mañana. Para él es un valor muy importante. Yo me paro temprano y estoy chambeando desde las 5 o 6 de la mañana y hasta las 6 ya estoy chambeando. Claro, así la gente, así es mucho la gente en provincia y es su estilo de él. Siempre ha sido así. Entonces él lo que hace es que la gente se entera y dicen, mira, este cuate desde tempranito anda chambeando, desde tempranito le está dando. Claro, y eso provoca pues que la gente vote por él porque ven sus valores. También juega el tema aspiracional, por supuesto. Yo quiero ser como él, pero tiene que haber un choque. Entonces, si ustedes llegan y proponen, no, pues yo voy a proponer más becas para estudiantes y voy a proponer que haya más seguridad pública, etcétera. Pero tú, porque tú crees que es popular o porque tú lo sientes, yo recomiendo que su agenda la hagan porque ustedes la sienten. Entonces, esta es la que veíamos la vez anterior, 3 pasos para identificar valores. 1, hacer un ejercicio mental sobre las situaciones que nos indignan. 2, después analizar qué disvalores están presentes. Y 3, es cuando lograremos identificar los valores que me caracterizan, ¿no? En la plataforma, vamos a abrir la plataforma. En la plataforma de el propedéutico habíamos puesto este formatito. Esta es la primera tarea, ¿no? 7 personas ya la entregaron y todavía hay 2 que no, de quienes se han inscrito a esta plataforma. Hay gente que no se ha inscrito a esta plataforma. Es cada quien, ¿no? Este formatito se llama ¿Quién soy? Entonces yo en este voy a identificar, decíamos, qué es lo que me indigna, qué disvalores hay en ello y qué valores estoy detectando. Ya hubo ya quien lo hizo, entonces ya voy a abrir uno, a ver si así rápido nada más para que se vea. El primero, el de Marta Adriana. Y dice, ¿quién soy?, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que le indigna? Pues la mentira, la violencia de género, la deshonestidad, la compra de voluntades y la competencia desleal. Todo eso le indigna, ¿no? ¿Qué disvalores hay? Pues falta de verdad, ridiculizar, engañar, decepcionar, faltar a la verdad, etc. Y luego dice, entonces, ¿qué valores hay? Pues lo contrario, ¿no? Falta de verdad, pues verdad. Ridiculizar, pues aclarar. Ahí es que está. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está, a ver si se ve. Engañar, sincerarse, decepcionar, confianza, falta de la verdad, seriedad. Bueno,
estos disvalores que ella ve aquí, encuentra cuáles. Y a partir de esto que hizo ella, y que ya hay personas que ya lo hicieron, tendríamos que hacer la siguiente fase, que es, con estos valores, construir tres propuestas políticas. Con estos valores que tienen aquí ustedes, con su lista de valores, ahí ustedes construyen la propuesta política, ¿no? Si ustedes construyen su propuesta política con esos valores, va a ser de veras y la gente les va a creer. La política no se vota por las mejores propuestas, se vota por los sentimientos. Eso grábenselo en la cabeza. ¿Por qué reflejo yo? La gente te sigue porque sus valores hacen clic contigo. O porque pensamos igual, o porque por lo menos me estás dando una idea distinta o una idea aspiracional de lo que podemos ser. Me gustaría un poco ser como tú. Me gusta cómo ves el mundo. Me gusta lo que haces. ¿Ok? Entonces, ahí están las personas que me van a seguir. Si ustedes, además, hacen su propuesta sustentado en sus valores, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, a mí me indigna mucho la desigualdad. Mucho. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál serían mis valores? Pues principalmente la igualdad, ¿no? A mí me indigna la desigualdad económica. Entonces, para mí lo ideal es que todo el mundo tuviera acceso a una vida digna, a una buena casa, a una buena alimentación, a no tener que viajar 2 horas diario para trasladarme de la vida digna en general, ¿no? Entonces, porque pues no es lo mismo cuando te mueves en microbús que te mueves en auto, o no es lo mismo viajar 15 minutos que viajar 2 horas. Es distinto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas de desigualdad, ¿no? No es lo mismo irte de vacaciones de una forma que de otra, ¿no? Y cuántas veces lo haces, o cuántas veces vas al cine, o cuántas veces vas al teatro, cuántas veces puedes salir con tus hijas y hijos al parque, a qué tipo de parques, cuántas veces vas, no sé. Todo eso se mide, o sea, la desigualdad impacta en todos lados, en toda tu economía. Entonces, a mí lo que me indigna es la desigualdad. Ver que hay personas que tienen muchísimo dinero, muchísima fortuna, y hay unos que pues prácticamente no tienen nada. Es más, la inmensa mayoría no tiene nada. Eso así funciona. Y esto no pasa solo en México, esto pasa en todo el mundo. Yo que he visto los países que son más iguales, o menos, sí, más iguales o menos desiguales, los países que viven mejor se caracterizan porque todo el mundo tiene empleo, los empleos están bien pagados, y entonces también hay otra característica, es que los impuestos a los de arriba se les cobran bien. Bien. Y esto empieza desde la clase media. Desde la clase media tú empiezas a ver cómo empiezan los impuestos, y cuando llegan hasta arriba, pues tienen que pagar muy bien. Mi propuesta entonces para combatir la desigualdad, pues es cobrar más impuestos a los de arriba. Oye, que después el gobierno se lo roba. Ese es otro tema. Eso después vemos cómo lo solucionamos. Hay que solucionarlo, por supuesto. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces yo, mi propuesta, fíjense cómo lo construí. De la desigualdad, yo veo la igualdad. Y entonces, para mí, para poder llegar a la igualdad, tengo que cobrar impuestos más altos, sobre todo para los que tienen más, cobrarle a los que ganan más. Y entonces, para mí, tendría que ser progresivo eso. No es lo mismo que pague el ISR a una persona que gana 6 mil pesos, 7 mil pesos, que le quitas el 30%. A una persona que gana 7 mil pesos, tú le quitas 2.100 pesos, que es el 30% del ISR, y lo dejas prácticamente con 5 mil y lo metes en una bronca, ¿no? Pero si tú ganas 70 millones de pesos al mes y te quitan 20, pues mira, con 50 vives bien. O sea, tampoco, ¿no? Entonces el ISR debe ser distinto también, depende. Por eso no se cobra el IVA en alimentos. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que subsidien la gasolina, para nada. O sea, para mí eso promueve la desigualdad, por supuesto. Porque hay quien dice, bueno, pero la gasolina la usamos todos. Sí, pero hay quien la usa más. O sea, llenar el tanque de gasolina no es lo mismo que pagar tu transporte. No es lo mismo. Y no compras igual. Entre más tienes, más consumes. Más bienes de consumo. O sea, compras más comida, compras más cosas.
Pues que los ricos consumen más, eso es un hecho. O sea, entre más tienes, más consumes. Y por ende, todo se te está subsidiando. Si tú subsidias la gasolina, estás subsidiando al sector más alto de la población. Lo que tienes que hacer es, no subsidio gasolina y ese impuesto de gasolina, ese IEPS con el que todo el mundo está peleando, ese IEPS lo agarro directito y lo meto a transporte público. Les voy a poner un ejemplo, porque es un tema que tengo bien, bien analizado. En el 2008 Calderón dijo, vamos a subsidiar gasolina. Y el subsidio duró de 2008 a 2014, cuando llegó Peña después de un rato y lo quitó. Y ya dijo, ya no va a haber subsidio a la gasolina. El subsidio fue por $1 billón. Es decir, 1 millón de millones. Con ese $1 billón se hubieran podido construir 36 líneas del metro en ese entonces. 36 líneas del metro. Es decir, a cada estado le hubiera podido tocar una línea del metro y en algunos les hubiera tocado de a dos. A algunos otros les hubiera tocado de a dos. Y hay estados donde pues, probablemente una línea del metro ayudaría bastante, mucho más que subsidiar gasolina. Porque si ustedes ven los países que viven bien, si ustedes ven cómo es en Japón, o cómo es en China, o cómo es en Suecia, o cómo es en Alemania, si ustedes ven esos países que viven bien, se van a dar cuenta que la gente utiliza el transporte público. El transporte público está bonito, es digno, es para todos. Pero aquí también tenemos miedo a lo público. Y entonces, una forma de combatir la desigualdad es teniendo buen transporte público. Eso lo vamos a analizar la semana, el lunes que viene. Bueno, ¿se dieron cuenta cómo...? Como una de mis pasiones es combatir la desigualdad, y entiendo que su contrario es la igualdad, ¿cómo construye sociedades más iguales? Yo puedo construir una agenda a partir de entender quién soy. Esto tiene que ver con muchísimas otras cosas, con mi historia de vida, con la historia de vida de cada uno de ustedes. ¿Qué es entonces el tema? Hay quien ya hizo entonces esta primer actividad. Ya la hicieron 7 personas. Bueno. Y luego nos dice, y la actividad 2, a ver, voy a abrir. La actividad 2 ya está en la plataforma. Ahí está. Van a ser 3 propuestas políticas. Vamos a trabajarlas. Las propuestas políticas. Recuerden que las propuestas políticas las vamos a ir madurando conforme va avanzando. Van a trabajar 3 propuestas políticas. Quiero que le dediquen tema. O sea, quiero que le dediquen horas. Quien no haya hecho la anterior, pues yo les recomendaría que la hicieran, porque si no, pues no sé cómo, no sé con base en qué, pues puro choro, ¿no? O sea, como no son propuestas auténticas, yo les recomiendo que trabajen su tabla de disvalores, bueno, de cosas que me indignan para llegar a mis disvalores y luego los valores y poder construir mis 3 propuestas políticas. Yo, 3 propuestas políticas de cambio, sustentadas en mis valores, los valores que cada quien tiene. El tiempo de realización que yo les recomiendo son 3 horas. Es decir, no lo hagan al aventón. Dedíquenle una hora. Una hora. Hagan un trabajo. Yo es lo que hago. Es más, para quien no me crea. ¿Yo qué hago? Primero me siento un rato, me tomo un cafecito, estoy escuchando musiquita y digo, a ver, tiempo de pensar. ¿No? Tiempo de cranearle. Esos son ejercicios que vamos haciendo, ¿no? Tiempo de pensar, tiempo de cranearle. Y entonces se me ocurre y digo, a ver, voy a empezar a hacer una serie de ideas para la capacitación, por ejemplo, y qué tengo que poner. Y entonces, pues, el número de horas que yo le dedique. Yo así construyo, como ustedes aquí ven, ¿no? Ese es un ejemplito, así. Y ya, ¿no? Hago ideas, bla, 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 y este va con este va con este. Eso, yo les recomiendo a ustedes, háganlo más o menos, dedíquenle a cada idea, háganlo como ejercicio, de verdad, de verdad. Ahora sí que no se los digo como, pues es parte de mi experiencia. Dedíquenle 50 minutos, así, con cronómetro. A ver, me voy a dedicar exclusivamente a pensar una idea, 50 minutos, pensar una idea política de cambio que tenga que ver con mis valores y hacer este análisis y escribirlo en un pizarrón o en un cuaderno, donde ustedes puedan. Y empiezo a hacer este análisis. Cuando ustedes acaben este análisis, te va a llevar 10 minutos meterlo en un Word. Mi propuesta es esta, por esto, por esto, por esto. ¿Sale?
Idea 1, ya hice una hora. Idea 2, mismo procedimiento, son 2 horas. Idea 3, son 3 horas. No tengo que hacerlas todas de un jalón, ¿verdad? Es decir, puedo hacer una el jueves, puedo hacer una el viernes y otra el sábado. Ah, pero el sábado la tengo que entregar, dice aquí. El 6 de mayo a las 12 horas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Hagan sus 3 ideas de cambio. 3 ideas de cambio. Una vez que tengamos esas ideas, vamos a empezarlas a pulir. Por eso les digo, si no la entregan, pues ya no me va a dar tiempo de regresarme. O sea, lo siento. Las que lleguen al día a las 12 horas, el día 6, antes del día 6, a las 12 horas, las ideas que lleguen en la plataforma o si no pueden usar la plataforma, ahí está el correo. Las ideas que lleguen las vamos a estar revisando y vamos a ver qué hay que pulir, porque estas las vamos a ir puliendo. La idea es que la siguiente semana ya las tengamos más pulidas y empecemos a convertirlas en productos para redes sociales, en productos para promocionar mi proyecto político. ¿Cuáles son las propuestas? Si no hay propuestas, es puro choro. Hasta el político más chafa debe tener propuestas. Esa es la realidad. Y una vez que ya lo hagan, una vez que ya puedan tener ustedes sus propuestas, envíenmelas. Y para que cuando avancemos con el tema, yo los pueda utilizar de ejemplo. ¿Sale? Así como ahorita utilicé a Marta Adriana, tal vez debe haber utilizado a los demás, pero bueno, voy a ir alternando a quien utilizó de ejemplo. En este momento fue porque Marta Adriana era la primera en la lista, pero cuando yo revise, pues vamos a utilizarlo y vamos a avanzar mejor. Si ustedes no lo hacen, pues es bronca de cada quien. Ya somos adultos, ¿no? Ya somos personas adultas. O sea, no tengo 3 horas para hacer esto, pues bueno, 3 horas más otras 2 horas o 1 hora que le tengas que meter al otro, a lo que te indigna, a la primer tarea, quienes no la hayan hecho. Y bueno, pues es eso. Entonces, nos vemos el día sábado a las 5 de la tarde. Igual le vamos a avanzar con este tema y vamos a empezar la siguiente semana. Vamos a empezar con los diagnósticos. Probablemente el día. Ah, sí, cierto. Ahí hay un error, sí, es cierto. Es el 16 de mayo, tienes toda la razón. Ahí hay un error. Es el 16 de mayo. Y déjenme ver en la plataforma qué dice. ¿Cómo lo tiene registrado? En la plataforma está bien. 16 de mayo. ¿Sale? Nada más aquí en la presentación. Es correcto. Ahí hay un error. Es el día 16 de mayo. ¿Sale? Entonces, pues avánsenle. Avánsenle para que en la siguiente podamos tener con qué trabajar. Porque, insisto, voy a trabajar principalmente con los del Distrito 7, porque esa es la mayor responsabilidad que tengo. Con ese me voy, pero pues si alguien se queda, se queda. Lo siento, así es esto. Así es esto, ¿vale? Bueno, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, les agradezco mucho, mucho por su tiempo. Espero que nos podamos ver el día sábado. Tenemos reunión de la comisión de organización el día viernes, pero pues la verdad es que no hemos avanzado en los temas que quedamos pendientes. O sea, quedamos pendientes en los temas de agenda y en los diagnósticos y no hemos avanzado. Entonces, más bien se me hace que le voy a proponer a Edson que hagamos reuniones especializadas, ¿no? A ver, dice Sergio Checo, dice: amigo, tengo una duda. ¿Las propuestas deben ir encaminadas al proyecto político que cada uno está buscando? Sí. Sí, claro. Es decir, si tú quieres ser concejal, pues ¿cuáles serían tus 3 propuestas para ser concejal? Si tú quieres ser diputado, ¿cuáles serían tus 3 propuestas para ser diputado o diputada? Si tú quieres ser alcalde, lo mismo, ¿no? Yo solo quiero crecer, pues también necesitas propuestas, porque no creces sin propuestas. Yo quiero estar en la administración pública, pues también. Porque luego a la mera hora ponen a quien sea, ¿eh? Eso es muy triste de nuestra política. Entonces sí, a lo que cada quien está buscando, ¿no? Cada quien en su proyecto político, lo que están buscando, sus propuestas. Ahí están los de, por ejemplo, Checo, no sé cuál vayan a ser las tuyas, Checo, pero pues tú ya traes muchas. Entonces, ahí también, nada más que, o sea, cuiden que haga buen clic con sus valores para que eso dependa que ustedes le pongan amor. Porque también las propuestas tienen que llevar amor. Tienen que llevar mucho amor, tienen que enfocarse. ¿Sale? Bueno, pues si no tienen dudas, yo ya me voy.
Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho y los quiero mucho. Y vamos a estar bien, no se preocupen.